Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputados. Muchas gracias a los ciudadanos que nos ven a través del canal del Congreso. Yo les hago una pregunta. ¿Acaso ustedes se subirían a un avión piloteado por una persona sin el mayor conocimiento de aeronáutica? Es más, que ni siquiera sabe manejar una bicicleta. ¿Ustedes acaso dejarían que el carnicero de la cuadra realizara una operación quirúrgica en su cuerpo? Lo más seguro es que no. Entonces, ¿por qué permitimos muchas veces que las personas que redacten las leyes no tengan una preparación específica en la materia? Con esta reforma vamos a estar a la altura de muchos países del mundo, de los mejores de Europa. Con la creación de la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario, este Congreso va a entrar a una nueva etapa de prestigio. El prestigio va a versar no únicamente la preparación que esta academia dé a los diputados, asesores, secretarios técnicos y demás personal que labora en esta Cámara de Diputados, sino el prestigio vendrá, porque estoy seguro de que así será, del nivel académico que tendrán sus docentes, el cual tendrá tal nivel que llegará el momento en que gente externa a la Cámara de Diputados, gente estudiosa, académicos, decidan cursar alguna licenciatura, alguna maestría o incluso algún doctorado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, porque dé un prestigio internacional. En el Partido Acción Nacional estamos convencidos de que la educación es el mecanismo para igualar el piso. Únicamente cuando el piso en materia de educación y salud sea equitativo para todos los mexicanos, va a ser cuando cada quien, con base en su talento y en sus posibilidades, pueda salir adelante sin importar el accidente de cuna, sin importar en dónde haya nacido. Enhorabuena a los diputados promovente, a Braulio Guerra, César Camacho, enhorabuena al presidente de la Comisión de Reglamento, Régimen y Prácticas Parlamentarias, el diputado Jorge Triana, y enhorabuena a ustedes, diputados, que van a votar a favor de esta iniciativa. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Torreblanca.